¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos en búsqueda de Cristiano Ronaldo y de Lionel Andrés Messi. Así es, estamos en búsqueda de estos dos cracks en el álbum del Mundial de Qatar 2022. El día de hoy vamos a abrir 25 sobres en búsqueda de estos dos. Pues esperemos que nos toquen. Si no me tocan, obviamente va a haber parte 2 y vamos a abrir otros 25 sobres hasta que me salgan. Y pues bueno, así va a ser la dinámica de este video. Les agradecería muchísimo que se suscribieran si les gusta este tipo de contenido, que ya casi llegamos a los 10,000 suscriptores. Y también les agradecería muchísimo que dejaran su like y comentaran qué otras ideas les gustaría que hiciéramos en el álbum del mundial. Así que pues bueno, síganme en Instagram y en TikTok y comencemos con el video. Y aquí tenemos los 25 sobres que vamos a abrir en búsqueda de estos mens, La neta es que ya los necesito. Los necesito porque, pues, son sus últimos mundiales y pues ya, o sea, nomás véanlos. Son los mejores deportistas de fútbol que he visto en mi vida, sin duda alguna. O sea, y pues bueno, marcaron la generación de todos, supongo. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 sobrecitos que vamos a tener aquí. Primer sobre, pero antes de empezar, por favor, un like, por favor, te lo pido con todo mi corazón para que nos des suerte. Vamos a ver qué tenemos en este primer sobre. Este primerito sobre, por favor, queremos a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi. Cristiano y Lionel, vamos a ver qué tenemos por aquí. Lo tenemos, ok, todo volteado. Tenemos a Félix Afena Guian de Ghana, ok. Tenemos a Koundé de Francia, tenemos a Bednarek de Polonia, tenemos a Ederson de Brasil y tenemos a Angelito Mena, el ángel del gol de Ecuador. Saludos a mis amigos ecuatorianos que están viendo este video. Vamos a ver qué tenemos por aquí en este segundo sobrecito. Por favor, queremos... ¿Dónde está CR7? CR7, ¿dónde está? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Nico Elvedi de Suiza. Tenemos por aquí a Lucas de Polonia. Tenemos a Tyler Adams de Estados Unidos. Tenemos a Kudus de Ghana. Y tenemos al principito Andrés Guardado de Mexiquito. Vean, aquí tengo la jersey de México de 1998. Por favor, México, llega al quinto partido. Vamos a ver qué tenemos en este siguiente sobre. ¿Dónde está? No. Ya lo vieron. No. Ustedes lo vieron. Yo lo vi. Todos lo vimos y tenemos a Neymar. ¡Leyenda extra! ¡Tenemos una leyenda! ¡Tenemos mi primera leyenda! No me había salido Neymar. Digo, ninguna leyenda. Leyenda Neymar. Lamentablemente es la de la normalita. Pero tenemos la primer leyenda. No me lo puedo creer. No. No, es mi primera. Estoy temblando, banda. Neymar, leyenda. Extra sticker. Impresionante. Lo ponemos acá y lo voy a poner en una protección ya. Aquí ya lo tengo listo. Y lo voy a poner en una protección porque no las tengo ahorita a la mano. Pero no, increíble. Seguimos con Aaron Moy. Una leyenda. Aaron Moy de Australia. Tenemos aquí el escudo de Argentina. Saludos a mis amigos argentinos. Que en serio que están apoyando muchísimo el canal. En serio, de todo corazón, muchísimas gracias, cracks. Nicolás Otamendi por aquí de Argentina, tenemos a Vlasic de Croacia y tenemos a Takuma Asano de Japón para terminar este sobre. Neymar leyenda, hubiera estado fenomenal si hubiera sido de algún color, de que bronce o plata u oro, pero bueno, me tocó el normal, pero no me voy a quejar porque es mi primera leyenda. Ustedes díganme en los comentarios qué leyendas les ha tocado. Estaría fenomenal y quiero conocer qué leyendas. Y si me mandan foto en Instagram de sus leyendas, las voy a compartir. En serio, muchísimas
Gracias. Tenemos a Stefan de Bridge de Holanda. Tenemos por acá a Jan Sommer de Suiza. ¡El Chucky Lozano! ¡Grande mi Chucky! ¡El Chucky Lozano! Irving, el Chucky Lozano, por favor. Calvin Phillips por aquí de Inglaterra. Nikola Vlasic de Croacia. Y terminamos este sobrecito. Por favor, queremos a uno de estos dos capos. A uno de estos dos capos los queremos. Los necesitamos. Los anhelamos. Tenemos aquí de Qatar. Digo, de Qatar, de... Bueno, sí, el sobre de Qatar. Vamos a ver qué tenemos por aquí en este siguiente sobre. Tenemos a Bernardo Silva de Portugal. Ya nos tocó argentinos y portugueses. Solamente falta Cristiano o Messi. Tenemos por acá el equipo de Australia. Tenemos aquí a Inglaterra, campeona de 1966. Tenemos aquí a uno de Arabia Saudita. Y a Tilo Kehrer de Alemania. Muy bien, perfecto. Me sirve, me sirve. Siguiente sobre. Siguiente sobre, por favor. Queremos a Cristiano, queremos a Messi. Los queremos, por favor. Todos denle like a este video para, por favor, que nos toque, que nos... Pásame la buena vibra. Tenemos aquí a Pepe. Nos estamos acercando, ¿eh? Nos estamos acercando. Yo pienso que ya está cerca el bicho. Tenemos cerca el bicho. Eso es uno mal, pero... Vamos a ver. Tenemos aquí a Haraguchi de Japón. Uno de Ghana. Y terminamos con Pelistri y uno de Arabia Saudita. También saludos a mis amigos de Uruguay, que me ven desde Uruguay. Vamos a ver qué tenemos en este siguiente sobre. Lo abrimos con cuidado para no dañar esas joyitas que nos toquen. Y miren, ya no lo pude abrir. Ya no lo pude. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Tenemos a nada más y nada menos que Sassi de Túnez. Tenemos a Freuler de Suiza. Kellyn Acosta de Estados Unidos. Néstor Araujo de México. Grande mi Néstor Araujo. Y a Eric García de Españita, Españita, Españita. Saludos también a mis amigos españoles. Hostia, chaval. Vamos a ver qué tenemos en este siguiente. ¿Dónde está Leo Messi? Leo Messi, ¿dónde está? Vamos a ver. Lo abrimos con cuidadito. Tenemos a Dani Olmo de Españita. Nada mal. Tenemos a Dejan Lovren de Croacia. Tenemos a Hrustic de Australia. Terminamos con Gudel de Serbia. Y otro de Serbia, que es este Milenkovic. Nada mal, nada mal. Pues bueno, hasta ahorita lo único chido que me ha tocado ha sido el Neymar Jr. Leyenda, pero no, impresionante. Impresionante que nos haya tocado una leyenda de locos. De locos. Vamos, vamos, siguiente. Siguiente sobre. Siguiente sobre que tenemos por aquí. Tenemos a Thomas Partey de Ghana. Davis Epasi de Camerún. Tenemos por aquí a Malouel de Túnez. Bajoken de Camerún. Y el Fideo Di María de Argentina. Fideito, grande Fideito. Oye, estamos cerca. Estamos sacando muchos de Messi. Digo, muchos de Argentina y muchos de Portugal, ¿eh? Así que se vienen las joyitas. Se vienen las joyitas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Siguiente sobre. Siguiente sobre, siguiente sobre. Por favor, te pido nada más a Leo Messi o a Cristiano Ronaldo. Leo Messi, Cristiano Ronaldo, que este es el motivo del video. O sea, si no me va a salir, pues vamos a tener que hacer otro video para la parte 2. Así que déjenme en los comentarios si quieren parte 2, si en dado caso no me sale Cristiano Ronaldo o Messi. Pero bueno, seguimos. Sliti de Túnez, tenemos aquí el equipo de Bélgica, tenemos a Leonel Moreira de Costa Rica, Cobel por aquí y Danny Ward de Gales, nada mal, nada mal, nada mal. Seguimos por acá abriendo el siguiente sobre para ver quién nos toca por aquí. Y ustedes me dirán, ¿por qué abres así los sobres? Es la mejor manera de abrirlos para no dañar las estampitas, así que vamos. Siguiente, ¡uy! El escudo de FIFA. Escudo de FIFA, nada mal. Tenemos por aquí a Sadio Mané, jugadorazo, jugadorazo de Senegal y jugador del Bayern Múnich ya, ¿no? Si no me equivoco, estaba en el Liverpool y ahora de ahí... ¡Él cuenta como Messi! ¡El factor Lainez, Dieguito Lainez, tenemos al factor! ¡Factor Lainez grande! ¡Mi factor Lainez, Dieguito! Muchos mexicanos, yo no le digo así, pero muchos mexicanos le dicen el Messi mexicano.
Por el estilo, nada más, simplemente y guardando las respectivas categorías, obviamente, pero Dieguito Lainez Factor. Uy, Trent Alexander-Arnold, nada mal. Y terminamos con Eden Hazard, tremendo sobre Factor y Eden Hazard. No, de locos, de locura. Vamos a ver qué tenemos en el siguiente sobre. Vamos aquí, vamos a ver qué tenemos por aquí. Siguiente sobrecito. Factor Lainez y Eden Hazard, de locos, ¿eh? De locos. ¡Harry Kane! Para mí uno de los mejores nueves del mundo, sin duda alguna. Sin duda alguna, Harry Kane. Toby Alderweireld. Álvaro Morata, grande jugador de Españita. Hosbiak de Polonia. Cody Gakpo de Holanda. Y terminamos este sobre, pues ya... Bueno, creo que vamos como a la mitad. No sé, no los voy a contar. Simplemente los voy a disfrutar. No los voy a contar. Siguiente sobre. ¿Qué tenemos por aquí? Lo abrimos por acá. Tenemos el escudo de Gales, nada mal. Tenemos un Luisito Suárez, Lucho. Grande Lucho Suárez de Uruguay. Qué grande, ¿eh? Por favor, no muerdas a nadie en este mundial, te lo pido. Aquí el equipo de Gales, uno de Japón. Y terminamos con Laidouni de Tunisia, de Túnez. Siguiente sobre. ¿Dónde está CR7? CR7, ¿dónde está? ¿Y saben qué? Si ponen en los comentarios dónde está CR7, les voy a dar su respectivo like. Esa va a ser la frase de hoy. ¿Dónde está CR7? CR7, ¿dónde está? Grande. Si lo ponen en los comentarios, les estaré dando su respectivo like. André Ayew de Ghana. Tenemos... Es que ya, banda, ya estamos cerca. El escudo de Portugal. Yo siento que ya se viene por acá. Se viene. Tenemos aquí a Ibusic, el equipo de Alemania. Y Cristian Romero de Argentina por aquí. Me están tocando muchos argentinos y muchos portugueses. Yo siento que ya viene. Siguiente sobrecito. Ok. Aquí un codiguito para ustedes del álbum virtual. Tenemos por acá a Fabinho de Brasil. Tenemos a Bou Nassar de Senegal. El equipo de Estados Unidos. Tenemos un estadio, City Stadium. Y el escudo de Marruecos. Grande Marruecos, mi país africano. Mi natal marroquí. Siguiente sobre. ¿Quién tenemos por aquí? Mejor déjenme, más quito esto porque tengo muchísimos sobres. Ok. Pasalic de Croacia. Tenemos aquí un jugador. ¡Uy! Maya Yoshida. Leyenda de Japón. Aquí un estadio. Albeit Stadium. Tenemos aquí un amigo japonés. Maskni de Túnez. Y nada mal. Me sirve. Siguiente sobre. Aquí lo tenemos, lo abrimos con cuidadito. Tenemos a Meunier de Bélgica, aquí lo tenemos, Thomas Meunier. Tenemos a Colin Zweig de Camerún, tenemos a Malen de Holanda. ¡El Papu baila como el Papu! Tenemos por aquí Alejandro Gómez, el Papu Gómez, nada mal. Es que me están tocando muchas joyitas de Argentina y de Portugal. Ya, se viene, y Alexandro de Brasil. Nada mal. ¿Cuántos sobres nos faltan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sobres. Últimos 8 sobres de este video. Si no me sale Messi o Cristiano, pues vamos a tener que abrir otros, ¿eh? Vamos a tener que abrir otros en el siguiente video, en la parte 2. De este video. Parte 2 de este video. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Argentina del 78. Nada mal. Tenemos por aquí a Darko Lasovic de Serbia. Mohamedi de Marruecos. Robin Gonsalves de Alemania. Elias Cher de Marruecos. Vamos con el siguiente. Últimos sobres. Se viene seguro. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos otro estadio. Ok, tenemos por aquí uno de Arabia Saudita, otro de Arabia Saudita, uno de Senegal, Al-Rawi. Vaya sobres que me están tocando. No me lo puedo creer. Por favor.
solo te pido a Messi, solo te pido a Cristiano Ronaldo, solo te pido a estos dos cracks. Por favor, los necesito, todo el mundo lo necesita. Keisher Fuller por aquí de Costa Rica, Samuel de Canadá, Ferran Torres de España, Lecky de Australia y el escudo de Qatar. No, no, impresionante. Impresionante lo que me está tocando, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vamos, vamos, vamos. Por favor, te lo pido. Por favor, solo un golecito le pido al fútbol. Tenemos por aquí a Abdullah de Arabia. Uy, uy, la pentacampeona del mundo, Brasil. Tenemos a Damsgaard de Dinamarca, Sergio Rochet de Uruguay y Matthew Ryan de Australia. Aún no me toca el portero bailarín, ¿eh? Aún no me toca el portero bailarín de Australia, ese que eliminó a los peruanos, a mis amigos peruanos. No, pobrecitos. Pobrecitos mis amigos peruanos. Vamos a ver qué tengo por aquí. Por favor, por favor. Ok. ¡Uy, Raúl Jiménez! Que lamentablemente no sé si va a ir al Mundial porque está lesionado. Pero Raulito Jiménez hace muy poco era de los mejores mexicanos en Europa. Martin Ongla. Tenemos a Timothy Castagne de Bélgica. Este de Camerún. Y el equipo de Túnez. El equipo de Túnez. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver qué tenemos por acá. Lo abrimos con cuidadito, lo abrimos con cuidado y tenemos nada más y nada menos que a Dumfries de Holanda, Dray Mertens, jugadorazo de Bélgica, Alfredo Talavera, me faltaba Alfredo Talavera, creo, no lo tenía este, bueno, de los que pienso que no me lo tenía, Alfredo Talavera lo tenemos, tenemos a Seung-Yoon Kim de Corea, Anthony Calle de Canadá. Vamos, 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 está completando el álbum, que pronto si das tu like y veo mucho amor en estos videos, subo mañana la siguiente parte del álbum, bueno, o creo que, sí, mañana, mañana, sí, es que todos los fines de semana ahora voy a subir muchísimos videos, ya no sé ni cuál voy a subir, pero voy a subir 4 videos, 2 hoy y 2 mañana, así que va a estar de locura este fin de semana. Lucas Hernández de Francia, Matías Olivera de Uruguay, tenemos por aquí el escudo de Croacia, tenemos a Moisés Caicedo de Ecuador y a Phil Foden de Inglaterra, tremenda joyita Phil Foden, último sobre. Último sobre, por favor aquí, dejen el like, dejen su like, pongan en los comentarios, CR7, ¿dónde estás? No, ya, esto va a ser imposible, no creo que me toque ni Cristiano ni Messi, o sea, los dos en un sobre, no, sería uno en un millón, los dos en un sobre, último sobre, todos comentando, yo estuve en el último sobre, último sobre, lo tenemos por aquí. Vamos, vamos, por favor, queremos a Cristiano. Si no, vamos a tener que hacer una parte 2. Para tener a Cristiano y a Messi. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido, Dinamarca. Conor Roberts. ¡No! Carrasco, Azpilicueta y Nicolás Schüller. ¡No! No lo pudimos obtener a ninguno. ¡A ninguno! Pero bueno, obtuvimos este crack. Neymar leyenda. ¡Neymar leyenda! No me lo puedo creer. ¡Qué buena, ¡Qué buena! Ahorita le voy a poner protección sin duda alguna. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy, bandita. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. También si me comentas que te quedaste hasta el último sobre y al final, ahí te voy a dar tu respectivo like, yo siempre los comentarios. Y pues bueno, muchísimas gracias, síganme en mis redes sociales como Instagram, TikTok, que ahí subo videos todos los días abriendo sobres. Y suscríbanse activando la campanita en este canal que es suyo. Muchísimas gracias por estar en el video y nos vemos en el siguiente. Adiós, Racilla.